Bueno, estamos aquí en Tuijala, es Comitancillo, está bien lejos, ya caminamos una buena parte, pero vamos a conocer a Doña Ovidia, vamos a ir caminando. ¿Cuántos hijos tiene Doña Ovidia? Ya tengo dos. ¿Dos hijos? Dos tengo. ¿Qué edad tienen? A mi nena tiene 5 años. ¿5 años? Sí. Ah, bueno. Oye, usted, ¿y ese cerro por qué es rojo? No sé si lo... Ese fue el incendio que le encendieron allá del... Ajá. Como fue del, ¿cómo se llama? La mitad O sea, que esos árboles se quemaron todos. Sí, esos fueron los que se quemaron todos de allá. ¿Ah? La mitad es de Chamaca y la mitad es de Tuijala. Ah, la gran, miren, yo quiero que vean cómo queda una montaña cuando hay un incendio en un bosque. El color de los árboles es otro y los árboles ya están muertos, ¿verdad? Sí, algunos. ¿Y la gente no está cortando esos árboles? Fíjese que creo que no. Ah, ah. Entonces, miren las personas aquí cómo trabajan. El señor está de su... ¿Él lo conoce usted, no? Sí, él se llama Don Raimundo. ¿Y él qué trabaja en eso? ¿Dónde es? Tal vez fue a cargar su leña en su... Ah, es de él, para su uso. ¿Se va a ir aquí o ahí donde está? Aquí. No, él va a pasar aquí. Acá, cruzar acá. ¡Nuevo, Don Raimundo! Ah, buenas tardes. ¿Cómo le va? Por aquí, bien, gracias. ¿Trabajando como galletón? Sí. ¿Así? Bueno, ¿y lo veo? ¿Dónde van a ir? Así es, ¿no? Ah, sí, se saluda, sí. Este es el saludo, mam. Estamos en una comunidad, mam. Vamos a ir con Ovidia, le vamos a regalar unos sus... para el nene. Ah, qué bueno. Sí, pues, qué bueno. Para el nene. Sí, bueno. Entonces, bienvenido, entonces, ¿de dónde vinieron? De Río Blanco, San Marcos. Ah, Río Blanco. Ajá. Ah, bienvenido. Entonces. Hay camino de aquí para Zabalí, ¿qué dice? Ay, pero tiene que pasar por Ixmoco. Ixmoco. Por Ixmoco, el crucero, donde va el asfalto. Ahí es donde está la escuela. Ajá. Ahí hay una crucero ahí, entonces se va para Zabalique. Zabalique. ¿Sí? Gracias. Sí, está bien. Nos vemos, Don Raimundo. Bueno, está bien. Bueno. Ah, bueno, ahora sí, cuénteme, ¿usted dos hijos tiene? Sí. ¿Tiene esposo? La verdad no tengo. ¿No tiene? No. ¿Y por qué no tiene? Porque ¿me puede contar? Él me dejó cuando yo estaba embarazada de mi nene. ¿De qué nene? De mi hijo que está malito. Que es especial. Sí. Muy bien, ¿por qué la dejó? ¿Por qué hizo usted eso? Lo que pasa es que él que me golpeaba, era un hombre, pegaba. Sí. ¿Dónde le pegaba? O sea, que a veces me jala mi cabeza, a veces me da mis cachetadas, así, me golpeaba antes. ¿En serio? Sí, entonces. ¿Él tomaba? Fíjese que a veces sí tomaba, y a veces no, pero es un hombre que, como digamos, dice la gente que él tiene enfermedad de celoso, dice. Ah, es muy celoso. Ajá, entonces el cargar leño con él, ahí vamos así en el monte, él me golpeaba también ahí, seco con él, no tenía solución, entonces ya. Y después él se fue cuando estaba yo embarazada de mi hijo. Uh-huh. Y después me llamó, después dijo que si ya estaba nacido el nene, pues yo le dije que sí, que se va a ser responsable del nene. Ah, bueno. Entonces sí hizo unos momentos, sí hizo responsable, ya cuando él supo que el nene estaba malito, entonces él dijo que no era de él. Entonces, ya, él le dijo a usted que el hijo no era de él, así, sí, ¿verdad? Así decía, pues, que no era de él, porque si fuera de él, el nene hubiera nacido bien así, normal, como la otra. Y como el nene nació especial, entonces él decía que no era de él, no sé de quién será, me dijo. Entonces ahí lo cuido usted, a ver cómo vas a hacer con tu hijo, me decía a mí. ¿Y ya no la vino a ver? No, ya no vino a ver. ¿Él no le pasa nada de gasto? No pasaba antes. Aquí es, mira, aquí es. ¿Aquí? ¿Aquí es? Sí, aquí es, ya está la casa acá arriba. ¿Dónde está la casa? Aquí, está aquí. Ah, bueno, entonces. Entonces sí pasaba los gastos, entonces ya poco a poco dejó otra vez, entonces dijo que no, que como nada más me mandaba a veces los 600 mensual y como tengo dos y me acuesto con él, y peor el nene se enfermaba mucho y él siempre estaba enfermo, no puede. ¿Pasa acá? Yo así como diga, no tenía yo dinero. ¿No tenía dinero? No, pues así estaba, entonces él me decía pues que el nene no era de él. Pues qué más puedo hacer, no puede, yo le dije, yo no puedo rechazar a mi hijo por su culpa de un hombre, mejor tengo que cuidarle. Ajá. Le cuidaba yo a mi nene, pero mi nene siempre estaba enfermo, siempre se ponía muy malito. Yo cuando tenía él, entonces yo lo comentaba yo a él, que me ayudaron con eso. Él me decía que yo le mirara. Ese es tu hijo, no es mío, dijo, porque además el nene está así. No, dijo, entonces ya no se hizo responsable. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? Porque el hombre es de lejos.
¿Dónde es? Es de Ixchihuán. Ixchihuán, sí está sí. Lejos, ¿verdad? Sí. ¿Qué le iba a decir hoy? Bueno, entonces, bueno, ¿él le pasa cuánto? Pasaba los 600. ¿Y ya no pasa ahora? Y ahora no pasa muchas veces. A veces pasa. Pero cuando, como a veces, solo llama con mi net. Aquí ajá. Vivo yo acá. ¿Aquí en su casa? Sí. Con permiso. ¿No hay perro bravo, no? No, no hay perro bravo. Aquí vivo yo, aquí. Buenas, mucho gusto. Entonces, ¿cómo le hace usted para la comida? Buenas tardes. Bueno, hay veces yo voy así, hay veces la gente me llama para que me vaya aquí a mi casa. Es mi casa. ¿Aquí es su casa? Sí, hay veces la gente me llama para que yo me vaya a lavar ropa, pero no paga mucho. ¿Usted lava ropa? Sí. Bueno, vamos a entrar a la humilde casa de doña Ovidia. Esa es mi casa. ¿Y usted qué no tiene cama? No, aquí no me gusta. ¿Ahí se duerme usted? Tengo mi nena, dice. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Le voy a dejar... quiero agradecerle a Anfutar Boaf, nos mandó estos 3 cartones de huevo y esta bolsa de víveres, acá que contiene arroz, aceite, pastas y azúcar. Aquí vienen 194 quetzales, un señor que se llama Kutar Boaf se lo mandó. Kutar Boaf. Sí. Para gracias. Los niños y para usted. Gracias entonces, gracias hermano por mandarme ese. Yo sí no lo puedo pagarle a ustedes, pero gracias por mandarme eso con mi hijo, porque ya sabe, no sé por qué me mandó mi nena así, pero gracias hermano por mandarme los huevos y eso, porque la verdad no tenemos dinero, estamos aquí nada más con mi nene, como decía yo, el hermano, hay veces me cuesta un poco con mi hijo, con mi nene no puede caminar, solo está en silla de ruedas así nada más. Entonces yo le pedí favor al hermano que me viene a visitarme aquí. El hermano, gracias a Dios que él me escuchó y que está aquí con nosotros ahorita. Y gracias hermano por mandarme ese producto. Le voy a ayudar para ponerlo aquí. Gracias don Kutar, muy amable. Él me mandó más que esto, solo que vamos a comprar una silla de ruedas y después le estaré mandando el video a él. Gracias, entonces. Ahora cuénteme un poquito de su niño. Él es mi niño. ¿Cómo se llama él? Él se llama Ebrick Anderson. Bueno, Anderson, yo quiero que todos conozcan él, ¿cómo camina? ¿Nos puede mostrar? No camina, solo no, pero, se arrastra. Pero eso queríamos ver. Sí, no camina. Muy bien. Dígale que se movilice de un lugar a otro para que todo lo vean. Ah, ve para allá, papá. Ahí está. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Él se llama Ebrick Anderson. ¿Cómo? López Marroquín. Ebrick. Ebrick. Ajá. Vamos, Ebrick. Avanza. Avanza, Ebrick. Avanza. Avanza, Ebrick. Eso, campeón. Así es como él camina. Sí, así. Bueno, camina. No es que camine, sino es la forma de movilizar. Sí. Ebrick. Vamos, Ebrick. ¿Él puede ir a la cama solo? Sí, puede ir, nada más que se arrastra así. Dígale que vaya a la cama. Ve para allá en la cama, papá. Allá, allá. Vaya para allá. Muy, Ebrick, así es como se va a la cama. Es una cama en el suelo porque es una familia en extrema pobreza. Eso, Ebrick. Eso, Ebrick. Muy bien, Ebrick. Me gusta. Se ve que por naturaleza él es una persona que se esfuerza por avanzar. Cualquiera se quedaría en el mismo lugar donde está, pero él no. Vamos, Ebrick. Ve para allá en la cama, papá. Allá, mira. Allá. ¿Él tiene carritos para jugar? Bien. ¿Tiene carritos? Tiene. Bien, Ebrick. Un carrito, y esto nos deja una lección de vida. Es increíble. Mentalmente él, a pesar de su edad, él avanza. Él avanza, a pesar de las circunstancias, avanza. No, muñecas, no, mijo. ¿Él no puede intentar pararse? No para, no. Cuando lo pongo yo para pararse, ven, Ebrick, una vez se pone Ebrick. Sus pies aguados. Y vean qué triste la situación de doña... Y este, ahorita que yo me... Acosté, senté acá. La cama es, los resortes ya están. Eso, Ebrick, ¿me das la mano? ¿Saludo? Saludo, dice. Saluda. ¿Cómo saluda? Eso, Ebrick. Es un lindo niño, tiene 2 años. Eso, Ebrick. ¿Y tu hermanita qué edad tiene usted? ¿Ah?
Tiene 5. ¿Habla español ella? No mucho, ¿entiende? Es mam. Solo mam habla. ¿Solo mam? Sí, solo Dígale mam. Dígale que cuántos años tiene. Te está hecha mi hija. ¿Y aquí duermen los tres? Sí, aquí nos dormimos nosotros tres. ¿Y quién le ayudó a construir esto? Ese, cuando, como yo trabajaba antes y yo lo construí, guardaba un poco mi dinero porque nunca pensaba si mi nene iba a nacer así. Sí, pues. ¿Sí? Bueno. Ahí está, ya le salió el aire. Uh-huh. ¿No le alcanza el dinero para comprar una cama? Fíjese que no, porque ya, como le digo, pues nosotros tenemos una así antes, pero lo que pasa es como que es de tabla. Y ya como nosotros somos tres ahorita, ya no acabemos así. ¿De tabla? Nada más solo están los curros, ¿sí? Entonces, bueno, este es un colchón que está expuesto. Sí, ese es un colchón que nos dieron, pero ya tiene tiempo que nos regalaron. Es un hogar limpio. Ébrica. Sí, él se llama Ébrica. Solo quiero conocer un poquito más de su casa. Venga. ¿Sí? ¿Usted aquí cocina, señor? Sí, aquí cocino yo. ¿Ah? Sí, aquí cocino yo. ¿Ahorita qué está calentando? Es un poco de agua para su leche de mi nena. Porque él toma leche. ¿Qué leche mucho toma? Come. Hay veces come de preescolar. ¿Preescolar? ¿Por qué dice usted preescolar? Es el del bote de leche, porque ahí dice preescolar. Sí, pues, preescolar, sí. Dice. Ajá. Ese toma mucho, y en Caparino también, ahora el mocho no mucho le gusta, pero a veces lo he hecho yo con un poco de leche y así lo toma él. Porque no mucho come también, y que me cuesta un poco con el nene, igual cuando se arrastran en la tierra, a veces lo come la tierra también. ¿Él come tierra? A veces lo agarra la tierra, así es. Ébric, ¿puedes venir? Entonces, ven. A veces, nada más ven. Tengo yo estar así dígale, en la cama. Dígale a Ébric que venga. Papi, venid. ¿Y él dónde le da de comer a usted? Se siente acá. Ah, ¿y esta silla quién se la regaló? Nos regalaron porque yo llevo a mi nena en un, ¿cómo se llama? Un terapia. Ajá. Entonces ahí nos regalaron eso. Le regalaron la silla de ruedas. Sí. Pero ahí viene el campeón y eso me gusta ver la actitud que él tiene. Sí, él sí se arrastra así, hay veces cuando lo mire ya está bien manchado su boca con la tierra, entonces yo le dije que no tienen que comer. ¿Qué le han dicho los doctores que tiene él? Dice que él tiene, ¿cómo se llama? Como él nació, ¿cómo se llama? Él iba a crecer sus cabecitas, de los nenes que iba a crecer sus cabecitas. Ah, macrocefalia. Ese es. Pero gracias a Dios que no la creció. Ahí está, nada más así sus cabecitas. Tiene un daño cerebral y no creo que sí, sea posible. Ese decía, pues, porque como estuvo internada 3 meses en un hospital de Shell cuando muy nació. Uh-huh. Entonces ahí nos dieron sus pastillas, todo para que no se les crezca su cabeza, dijo. Sí, pues. Sí, entonces gracias a Dios que no le está creciendo, solo ahorita que me cuesta un poco que él camina, así, solo se arrastra así. ¿Y puedo ver cómo le das la leche? Sí. Muy bien. Ay. Mientras Ébric viene a mis brazos. Se viene. Usted se prepara aquí, grabemos la cocina solo para que vean, las personas conozcan. Sí. De rodillas, cocina doña Ovidia, de rodillas. Es una situación bien difícil. Estar aquí para mí es conmovedor. Uno pensaría que esto es de siglos pasados, pero no. Sí. ¿Y hoy ya almorzaron ustedes? Ya, es que como fui a lavar un poco de ropa allá en Comitán. ¿Qué comieron? Nos dieron unos chuchitos allá en Comitán. Sí, allá. Yo acabo de regresar. No almorzaron aquí. No. Entonces me fui a lavar ropa, entonces la señora, mejor de una vez compré unos chuchitos de una vez para mis hijos. Sí, pues. Y como ella nos dio, entonces dijo... Ven, Ébric, a mis brazos, ven. No hemos almorzado, solo ustedes van a almorzar. No, tenga pena, nosotros. Uh-huh. Nosotros no... Después miramos dónde almorzamos. Pero... sí. Voy de tres, lo que pasa es que como yo le dejé recomendado un rato con mi ¿a mamá quién? Cuando me... ¿A él? Ah, Sí, como lo dejo yo recomendado un poco. ¿Vienes a mis brazos, Ébric? Me cuesta un poco con él. ¿Vienes a mis brazos? Él se esfuerza, pero sí se le oye que tiene esa fuerza de voluntad. Bueno, Ébric, ven. Ven, Ébric. Bueno, Ébric, te prometo que te vamos a ayudar. Y te prometo. Vamos a hacer todo lo posible para que tu vida mejore. Ébric. ¿Mm? Vean su ropita, él es sucia porque de plano hay que poner piso acá. Y vamos a poner piso cerámico. Vamos a comprar la estufa de leña. Vamos a comprar la cama. Vamos a comprar una platera. Te lo prometo, Ébric. En el nombre de Dios. Vamos a mejorar tu casita, ¿viste?
Esa es la leche que usted le compra. ¿Sí? Así es, una leche nido preescolar. Sí, eso es lo que yo lo compro para él. Ah, esa es su platera. Sí, esos son chiquitos. Abra lo que vemos, ¿eh? Son sus chuchitos que tienen mis hijos. Ahí está, muy bien. Sí, esa es. ¿Ella es su prima, entonces? No, su sobrina. Sí, es mi sobrina. Sobrina. ¿Ella no vive aquí con usted, no? No, no. Ella vive allá con su mamá. Bien, ahorita vamos a conocer cómo doña Ovidia le prepara la leche a Edric. No, ¿cómo dijo? Ebrick. Ebrick. Sí. Ebrick. Él se llama Ebrick Anderson. Ahí está. Nomás que yo le... El amor de una mamá de escasos recursos. Sí. Para con un campeón aquí. ¿Qué un más? Niño campeón. ¿Hay agua potable en esta comunidad? Fíjese que hay. Ajá. Hay, pero hay veces bien, hay veces no hay. Ajá. Hay que unas madrugarse para llenar sus galones, todos. Sí, pues. Cuesta un poco. Nosotros sí cuesta. Y ya si no tengo. ¿No tiene sola. Pila para lavarse las manos? No, no tengo. ¿Y tiene dónde poner la pila? ¿Mande? ¿Tiene dónde poner la pila? Sí. Aquí nada más. Muy bien. Solo estoy tomando nota de cuánto tenemos que ayudar. Sí, no tengo. Aquí hay una basura. Ahí está, le echa dos de leche. Sí. Ah, ¿no toma pacha? Toma, en su pacha le doy yo. Ah, ¿en su pacha? Sí, en su pacha. Bueno, solo conocemos su pacha su y nos pacha. Retiramos, pero prometemos volver, Ebrick. Gracias, entonces. Prometemos volver, con buenas noticias. Esa es la pacha de Ebrick. Sí, esa es su pacha de Ebrick. Excelente. Yo creo que él ya la miró y creo que ya. Sí, ya tiene sed. Ya tiene, ya tiene sed del Ebrick ahorita. ¿Está caliente? No, está normal. ¿Está normal? Sí. Y él sí. Bien, voy a tener el privilegio yo de darle la pacha a Eric a ver si la acepta conmigo. Muy bien. Toma el papá. ¿Yo la siento caliente? Sí. ¿Él lo toma así? Va, démoslo. Pero. Yo la siento caliente, pero usted conoce a su hijo. Toma, sí. Ahí le va a decir si está caliente. Él cuando está caliente lo saca. ¿Ves? Ya vio. Está caliente. Sí, está un poco. En frío. Me extraña. Es que él no toma mucho frío. ¿Ah? No toma mucho frío. Sí, agua de leche, sí, fría, ¿no? Ah, pero es que ese sí estaba un poco caliente. Sí. Yo, más o menos mis dedos salen. ¿Quiero tocar? No, no, perdón. Ahí estamos. Ahí está. Pero quiero tocar la pacha. Ya ves, sí, porque ya la pacha está.
Caliente. Damos la dieta, papi. Vamos, vamos, Ebrick. Ahí está. Sí, ahorita ya está. Vamos, Ebrick.